Que te hacía ir a, o querer ir a una radio hace 30 años. ¿Es lo mismo que te hace querer ir a una radio hoy, 30 años después? No. Amé a la radio hasta hace, te diría, 7, 8 años atrás. Hubo algo. Oh. La eh, la me Sí, sí, claro, te que escuché, escuché como, mil veces decirlo. Pero que supongo como poca gente pudo haber amado su trabajo, su profesión. Oh, me gustaría creer eso. Pensaba en radio, vivía para la radio. No tenía sentido estar en otro lado no fuera una radio. Hace ocho años atrás, cuando cuando me voy de la tele, que me replanteo un poco qué tanto sentido tenía que darse en un medio y me empecé a encariñar un poco más con la tecnología, que si bien siempre intenté utilizarla para las cosas que hacía, ahí me di cuenta que todo lo que era la pasión, el fuego que tenía por la radio, eh, había dejado de existir. Eh, mira, nunca me separé, pero supongo que será algo muy parecido que te llevará a tomar la decisión de separarte, claro. de que un día mirás a eso que quisiste tanto y decir... Ya no es lo mismo, ¿no? ¿Y, ¿y por qué voy día a día? Mira, voy me meterme un poquito más atrás todavía. Hace dos años atrás estoy haciendo el aviso, no me acuerdo, Black Sabbath en, a, a mi mejor estilo. Sí. Black Sabbath viene, va, va, cortina salta, pega. Y en un momento fue como que me separé y me miré y me miraba como lo hacía y decía, yo, yo hago esto por oficio. Yo no lo hago por, por, por esa, esa cosa que tenía, el eh, decir, uy, nosotros vendemos tickets, nosotros comunicamos y contagiamos, o yo. Y ahí fue cuando dije, ¿qué hago haciendo la, la segunda mañana? Eh, intentando buscar un público que yo ya no soy. Mm -hmm. Y si bien el proyecto es mío, en Portrex eh, yo tengo otras expectativas, son mucho más que radiar. Para mí, casi es un commodity que salga por una radio. Sí, me di cuenta que había perdido la pasión y el fuego. E intenté buscarlo de vuelta, pero no estaba. Eh, veía que me colgaba más tiempo en, en, en otras empresas que tengo, como DIF, en donde eh, escucho gente que, con la que diseñamos inteligencia artificial, tecnología para medios, Codec. Y sé que encontré en esa gente tal vez la misma empatía que había encontrado en los 90 con Eduardo, uh -huh. con De la Puente, con, no sé, con toda la gente que trabajábamos. Y dije, bueno, indudablemente se, se me corrió ese amor que tenía por la radio. ¿Ya no te pasa que el resto del día, cuando no estás al aire, estás pensando si eso sirve para el aire o buscar cositas? Me acuerdo cuando en cuáles ponías pedacitos de Los Simpson, del superagente 86, cuando armaste un aire distinto en cuales, Claro, cortinas rápidas, disparar. Que tiene mucho que ver con la empatía con la tecnología. Sí, por supuesto. Eh, era, ¿cómo encontramos para hacer eso y lo aplicaba a medios? Oye, en un punto sigo haciendo lo mismo. Pero no, eso lo perdí por completo. Eh, eh, realmente. Por ahí es que es que. No sé, inicia, siempre se dice que no, no hay nada nuevo para hacer y por ahí siempre hay algo nuevo para hacer. Pero por ahí en radio ya y ya hiciste muchas de las cosas nuevas que había para hacer y en tecnología todavía hay muchas otras. Y quizás es lo nuevo lo que te lleva, lo que te genera el deseo y de que, cosas que tengan un poquito más de vértigo, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es, es que también me colgué mucho analizando las audiencias. Eh, siempre fui un gran... Eh, me, eh. Caiga quien caiga es una consecuencia bastante interesante de análisis de audiencias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Caiga quien caiga no medía, no, no era el programa que más medía, pero era el segundo más caro de la televisión argentina. ¿Por qué? Porque estaba muy bien pensado el público donde iba. Íbamos 18, 40 con decisión de compra, comúnmente gente que tenía que estar informada, por lo tanto tiene, eh, eh, tiene influencia sobre otros. Eh, entonces, las marcas se querían vincular. Sí, claro. no, eh, caiga quien caiga era un programa. Inmaduro en su contexto, era reírse del poder desde un lado totalmente, casi desde un Olimpo, señalando todo el tiempo con el dedito, con edición muy ventajosa para nosotros, sí. pero donde tenía que tener cierta información, donde tenía eh, lindas letras, linda edición, era distinto, tenía una vuelta. Entonces, eso nos daba otras audiencias. Nosotros ahí encontramos un nicho con Cuatro Cabezas y Cuatro Cabezas eh, tuvo el éxito que tuvo por entender las audiencias, me parece. Hoy en día. A mí me asombra mucho cuando veo que los medios no entienden a sus audiencias o no quieren encontrar la explicación a sus audiencias. Yo hoy sé que en radio realmente hay menos gente, uh -huh. que no hay oyentes menores de 25 escuchando radio, no en volumen, ¿no? Lo sí, que sí, sí, era. claro. Que el horario de noche, que era el horario eh, de la radio para los jóvenes en los 90, que se cambió a la a las segunda mañana, ¿cuál es toda esa etapa? Hoy es casi la primera mañana. Que si yo quiero hablarle a un chico. A un sub 30, tengo que pensar en qué dispositivo lo está haciendo y qué le requiere a ese dispositivo. Del 100% de gente que escucha radio, el 80% lo hace en un dispositivo que no es una radio. Es más, les propongo a cualquiera que vayan a una gran tienda de electrodomésticos y quiera comprar una radio. El tipo dice, no, creo que tengo una. Sí, claro. eh, entonces... No pasa lo mismo con la televisión. La televisión en su prime time es, en su mayoría, personas por arriba de 47 años con un alto porcentaje de mujeres. Hoy en día, en una misma casa, lo que antes era una tradición que era ver televisión juntos, después fue ver DVD. Después a lo mejor cada cual tener su DVD aparte. Podemos estar viendo el mismo contenido, pero cada cual lo consume en su propio dispositivo. Eso hace que también tenga que adaptar mi mensaje, cómo lo mando, y ser. Lo suficientemente estratégico, publicitariamente, porque seguimos trabajando en medios que se sustentan casi gratuitamente, en un servicio publicitario. Yo hago plata con la publicidad, te, lo, te lo ofrezco a vos gratis. Entonces hay que analizar las audiencias. La televisión se sigue planteando, no, bueno, pero todavía tenemos un gran volumen. Los que están en radio, no, no, esto es la radio. Entonces yo le digo, bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido es la radio que estamos haciendo? ¿A quiénes nos estamos dirigiendo? Ya no hay un valor intrínseco en el vivo. Ninguna persona, como pasaba antes, a lo mejor un poco remanido cuando lo cuento, pero si yo antes le decía a alguien, mañana te tengo a vos, sí. y la gente quiere ver, sabía que mañana era one shot. Y que lo tenía que ver. Y si no se lo perdía. Si no se lo perdía, es jugaba mucho con eso y tenía sí. la, la satisfacción de, de tenerla suficientemente grande como va a decir, acá, si no venís acá primero no vas a nada, yo después no, no voy a estar. Sí. Entonces tenía ese tipo de cosas. Hoy, si le hiciéramos una encuesta a cualquiera de los que están acá presente, si creen que se van a perder algo, la mayoría daría por hecho que no que En algún lado lo va a encontrar. No, de hecho, yo, muchos dejamos de ver televisión porque sabés que después lo podés ver al día siguiente. ¿Por qué me voy a estar quedando hasta las 12 de la noche para ver algo si lo veo mañana en YouTube en el momento que yo quiera? Entonces me dediqué más a analizar audiencias, a ver audiencias. Me divierte, me divierte ver cómo se comportan, cómo, cómo ven el contenido, de por qué no tiene sentido dejar un programa entero colgado, de por qué hay que atomizarlo, quiénes los consumen, de qué forma, cómo podemos acercarnos, darnos cuenta que las audiencias no vienen a nosotros, que las audiencias han decidido estar donde están. Y eso es lo que te lleva adelante ahora. Eso es, lo, esa es, tu, esa es tu zanahoria de lo que antes era la radio, de querer hacer cosas al aire. Ahora tu deseo pasa más por ahí. Vorterix, para mí es una plataforma tecnológica que hoy pasa este contenido. Eh, se modifica muy rápido, las audiencias vuelven commodity y todo. nosotros cuando abrimos hace cinco años tal vez un poco anticipado, Vorterix. A lo mejor estaría bien extrañar Vorterix recién ahora. Sí, a mí yo pensaba en eso, eh, Vorterix. Está como adelantado a su tiempo en un país en donde no sé qué porcentaje, pero creo que es altísimo, de la gente tiene celular que lo recarga. Sí. Entonces, claro. no es que todos andamos con un 4G libre este, usando el, el tráfico de datos eh, alegremente. Sí. Pero porterix es la plataforma de grandes cadenas en el mundo, o sea, hemos vendido esa tecnología a grandes cadenas en el mundo que están utilizando lo que pudimos aprender hace cinco años atrás. Uh -huh. Nosotros cuando hicimos Borderx vimos que teníamos que hacer aplicaciones, eh, teníamos que ver cómo acceder a el logo. Si pasé cinco años no, no era tan sencillo distribuir video. No, 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 a no claro. Cinco eso cambió, años. hace muy poco. Hace sí, cinco años. Eh, una vez que lo pudimos solucionar, allanamos un camino que los otros ahora lo están recorriendo. Entonces dijimos, bueno, pará, nosotros podemos formar una empresa paralela a Vortex que diseña tecnología para medios. Después nos dimos cuenta que podíamos dar nuestro servicio de streaming no solo para Vorterix. Nosotros hoy en día transmitimos un montón de cosas. Vortex transmite al año casi 300 streaming y por Vortex transmite 10. Sí, claro. Más allá de tener su propio venue, y su propio contenido, porque también es la otra. El contenido sigue siendo rey. Sí, sí, todo es contenido. contenido. Lo que pasa es que ahora el contenido lo puede hacer cualquiera, ya sea con una cuenta de Instagram o lo puede hacer Vorterix o lo puede hacer alguien en una radio. Pero sí, cada vez va a con... haber más restricciones a la... que el contenido con derecho de autor o que es tuyo lo puedas utilizar. Sí, claro. Cada vez hay herramientas más, eh, más serias y más instantáneas para hacerlo. Quiero ir un poco al pasado porque... Um... ¿Qué tal el pasado? Al pasado, cuando te decían transgresor. <laughs> que te <laughs> habrás hinchado <laughs> las bolas que te digan transgresor, porque en la época en que yo te escuchaba, en cuál es, yo empecé a escuchar radio. Ahí, creo que el otro día te escuchaba con, no sé si fue con Majul, que contabas la anécdota de Phil Collins. Creo que yo, te sí. unos días antes de eso, yo te empezaba a escuchar en radio. Yo tenía oh, 17, no. fue como en el 92, creo. Este, y quedaba todo por transgredir. Me da la sensación de que había un montón de cosas. Eh, ¿Había más cosas por transgredir antes no. que ahora? Sí, sin duda. Entonces eso era como, era como más fácil, más divertido poder hacerlo. Sí, tuve una buena escuela porque caigo con 19 años a una radio que va a modificar la, eh, la forma de dirigirse a las audiencias. Rock sí. and Pop era una radio realmente disruptiva, eh, con, con a la cabeza un tipo muy generoso como Lalo Mir, que también era un tipo que... Agarraba un, un, un grabador, aceleraba, la, hablaba él con él mismo, un tipo generoso en darte lugar. Un dueño que, que, habían, que, que se había dado cuenta que si tenía recitales, tenía que, eh, que, que promocionarlo, mejor tener su medio, sí. que mejor tener un medio acorde. Tipo inteligente, Greenbank, sobre todo en ese momento. ¿no? Entonces. Veníamos de, de dictadura, ¿no? Yo entro a Rock and Pop en el 87. Claro, había sido hace cinco minutos, la sí. democracia. Yo antes había hecho un programa llamado Todo Mal en Radio Belgrano, pero la, la, la verdad que... En un Radio Belgrano muy especial también, sí, con Divinsky de, de director, eh, con un montón de gente muy joven, eh, Caparrós. Con, no me acuerdo bien, estaba Sueño una noche de Belgrano. De la Nata también estuvo. ¿no? La Nata, sí, sí, era... Ese fue mi, mi primaria en radio, casi. Pero sí, era mucho más sencillo y el público estaba ávido y lo tenías muy cautivo. Un mensaje de malas compañías, el programa que hacía de noche, llegó a tener el 78% de share. En largura. De cada 100 radios, 78 estaban escuchando eso. Imposible hoy en día. No, es imposible. Es no. imposible que alguien escuche un programa muy hablado. No lo escuchan. La radio en la que me formé hoy en día no tiene audiencia. John. <laughs> Pero para mí también era muy loco, porque yo la verdad que no soy una persona que de chico haya sido el más vivo del curso, el que tenía las amigas, no era un tipo ni popular, al contrario, vivía en el ostracismo, en mi propio mundo fantasioso, me ayudó mucho para la radio, eh, siempre muy enfocado, y para mí era muy raro que, que la lectura de los otros hacia mí es que era, yo era transgresor, rebelde. Porque en parte yo lo hacía dentro del juego del mainstream, dentro de, sí, sí, de lo sí. que la sociedad en sí me permitía hacer. Yo no era el loquito, yo no era punk. No, no. Para mí esa mirada siempre me fue molesta porque nunca me sentí eso. Entiendo a qué lo atribuían con respecto a lo que eran los típicos programas de televisión, los típicos programas de radio. Lo que pasa es que, ¿sabes con dónde se ve muy claro eso? Hay un coso que se llama el archivo Prisma de Canal 7 que está en YouTube. Y donde... El, no sé, hace... En el verano, boludeando, agarré un momento en donde se presentaba la programación de Canal 7, creo que en el 91. En el 91 fue la TV Ataca en Canal 7, 91, 92. Esto, estaba es todo tan... Andrés Percivale con Graciela Alfano, con un peinado Totalmente. así de grande, un mega estudio con cinco livings armados un boom que iba recorriendo así mal colgado por <laughs> todos lados que eso no está en la red. <laughs> sí y está todos presentando Maldito y estaban estabas vos con la TV Ataca claro. y con el equipo y decías claro esto era muy distinto a todos los demás que están ahí sentados no es que eran marcianos tampoco no, bueno pero eran mínimamente razonables graciosos y no eran el cartón que eran todos eso que se entiende por la pelea de quién era Marcelo o quién era yo una pelea real porque éramos mismos horarios, horario bien, los sí. mismos. Pero era claro lo, los dos tipos de, de grupo de amigos que eran. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, y, Pero sí, eso de es rebelde. Además, porque siempre le he puesto mucho. La verdad que soy muy planificador, soy, soy un laburador de, de las cosas, soy un obsesivo. Eh, fui, ya no. Sí. Un jefe recto. Eh, entonces siempre digo ser rebelde, ser es otra cosa, ¿no? Es, claro. Ser no, rebelde es que es, no, no requiere no se, planificación. No se planifica ¿no? tanto un rebelde. Claro. claro rebelde te sale el la rebeldía no. Te sale. no. Sí. Este, y muchas veces viendo las cosas que hiciste, este, desde la radio pasando por CQC, eh, me da la sensación que vos cuando haces un poco también destruís. Y me sorprendió mucho en una entrevista que vi hace poco, en el, que lo vi hace poco, pero fue hace mucho, en el programa de La Nata, en el 2012 creo que fue, cuando empezaba Vorterix sí. y también admitías que para ser Vorterix destruiste la rock and pop. Entonces, con el humor de CQC también era un poco así. El humor de CQC era destruir esa imagen de los políticos y de los famosos. Tu humor siempre pasó un poco por ser destructivo y ácido. Eso es algo que te sale así, que lo planificás, sí. que te gusta, disfrutás la destrucción ajena. ¿Qué te pasa con eso? Tengo esta crudeza más o menos en la, en la vida cotidiana. Muchas veces hago chiste en la mesa con mis hijos, que. Incluso mis hijos se me quedan mirando como bueno, diciendo, bueno. Eh, hay, hay una cosa en la provocación y en exponer un poco al otro. Que te gusta? Que me gusta, me divierte. Creo que tiene que ver con el humor negro, tiene que, tiene que ver con la sátira. Eh, siempre me, hoy, hoy en día me es más difícil. Admito que a medida que va pasando el tiempo, que los hijos van creciendo, eh, he cambiado bastante eso. No sé si porque me cuidé o porque tengo más empatía con la vergüenza o el dolor ajeno, cosa que antes no me importaba demasiado. Claro. Porque siempre he vivido muy en un micromundo. Eh, siempre no. no, no, no Siempre el chiste es no tengo amigos, pero la verdad es que siempre he tenido pocos amigos. Los amigos con los que he tenido cosas, he llevado cosas, he estado en los medios. Me fue muy difícil ser jefe de mis amigos. Sí. Eh, entonces siempre era como un chiste interno que se masificaba, pero nunca pensábamos en la masificación. Es muy fácil, es muy bueno hacer chistes sobre el otro sin tener que decir, cuando yo le hago un chiste a este, porque la gente ya tiene el background o entiende quién es el otro del que estoy hablando. Entonces sí. está allanado muchos caminos. Siempre me fue muy divertido ir en contra un, un poco de eso. Cuando he dicho barbaridades, eh, me gusta ver el impacto, me, me gustan ciertas provocaciones. Lo de Phil Collins, se murió en una época que no había tipo y, cuando, y a medida, minuto a minuto, que íbamos viendo cómo otras radios decían que se había muerto sí. y algunos ya empezaban a decir por qué se había muerto, de algo totalmente inventado, me parecía una provocación divertida para hacer. Me acuerdo la adrenalina, decir, no tiendan los teléfonos, bolos? no tenemos cosas que decir. Me acuerdo que una gran cadena de, de compacts sí. eh, hizo un pedido diciendo, vamos a vender un montón. O sea, un desastre. Sí, sí, yo me acuerdo que incluso pusieron al aire a una grabación de la hit, que creo que llamaba en ese momento, sí. en donde... Decían eh, las causas de la muerte. Así, anunciaban. Fue un sí, programa sí. en televisión, un especial también. Sí, sí, yo me acuerdo de estar manejando un escarabajo que tenía <laughs> y lo iba escuchando en la radio cuando ya se, de, se se deshizo todo, digamos. A mí esa, bueno, los primeros móviles de mentira, me costó mucho explicarle a mi mamá que, que el tipo que decía que estaba saliendo desde un móvil no salía, sí. estaba atrás de producción. La rea no hacía eso, a la rea no se le hubiese ocurrido hacer no, una ficción no, claro. de la realidad. Y muchas veces las llevábamos a grados realmente extremos, llamadas arregladas de los oyentes, impactantes, crueles. Y me decían, y discutíamos a veces, bueno, decimos que es un oyente, y decimos, bueno, es una puesta en escena, que tiene que ver con los medios. Era, era impactante. Sí, hace poco lo volvimos a hacer. Con lo del hashtag de Messi. Sí. Sí, es de loco sí. eso también, ¿no? Hacer... Públicamente decir, hagamos que acabe una entrevista. Todos sabemos que no, porque lo estoy diciendo al aire. Claro. Pero empecemos a poner en Twitter comentarios de una entrevista que nunca escuchamos. Y es Messi en Borderix. Fue Topic Mundial. Llegó gente a inventar desde otras partes del mundo como había sido la charla. Y es re loco. ¿A, la, a que salió a la tarde? Más rápido, antes salir el otro día. Con un invento se pasó tal cosa. Sí. Y la gente como indignada de haber caído en ese invento. Y me decís, pero pará, si vos hasta tuiteaste mentiras. Claro, claro. ¿Por qué no preguntaste? Además, vayamos a lo básico. Fijate, pregunta y chequea. No tienen tiempo, no tienen ganas. No hace falta tampoco. No hace falta. Por eso la fake news. Y que funciona. O esas notas que todo el mundo sabe que la van a cliquear. ¿Hace falta la verdad? Es la pregunta. Bueno, la nota de Messi demostró que no. Una de las cosas que le pedimos a la audiencia, cuando digo, cuando tuiteen cosas, tuiten cosas que sean creíbles. No pongan... Claro, Messi tengo, dijo: igual, sí. eh, Palacio era por debajo, No, nunca haría esa declaración Messi. No. Pongamos declaraciones que sean creíbles. Y de alguna forma todos aceptaron ese juego hicieron una construcción de algo que podía ser creíble, que no quiere decir que sea la verdad. Y todo el mundo estaba dispuesto a jugar, incluso los que no escucharon la nota. Hubo un canal de televisión que dijo: hace minutos en Vorteris, Messi le declaró a Pergolini: no chequear, en una época que es muy fácil de chequear. Es increíble eso. Este, mientras más posibilidades hay para chequear, menos se chequea. Claro. Bueno, de la misma forma que el periodismo prefiere estar viendo qué publican en Twitter antes que llamarlo por teléfono y corroborarlo. Eh, y ya se, se convierte en una nota. Una, un tuit es una nota. Es verdad, que es peor. Eh... Ah, es buenísimo. A mí me encanta en un punto. Bueno, se pega un poco con la radio, la mentira, el fake, los claro. móviles falsos. Este, si, estás, si estamos todos en ese juego y si nos, si nos metemos en el juego, es divertido. Sí. Eh, para los que se lo toman en serio, o para... No, no sé si es tomárselo en serio, o para los que esperan algo en serio de eso, se van a decepcionar, se van a decepcionar mucho. No sé bueno, cuando la decepción serio... es muy inmediata también, ¿no? Sí. De ahí que Twitter a veces funcione con, con hashtags de decepciones rápidas. Sí. ¿Cómo se agotaron las entradas? ¿Cómo crees que no se acabó? La, la, pensar que siempre hay algo más, que alguien está mintiendo prefieren creer que son bots que son ¿no? No, 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 ¿no? y después por otro lado sabés que lo son automatizados. Sí. Eh, después de toda la primera etapa de bueno la radio ¿cuál es? CQC ¿CQC es lo que te convirtió en un empresario? En tener una productora, tener gente a cargo, tener que dar órdenes, ser jefe. No ya siempre en radio los equipos que armé los armé yo con control sobre ellos e incluso de sueldo. Sí. En su mayoría. Eh, antes de tener mi propia productora con Diego Ebel en los 90, Cuatro Cabezas, eh, siempre he sido un buen negociador para decirme al medio que estaba, ok, pero vas a ganar tanto, yo quiero un porcentaje, me gustaría controlar el producto. Cuatro Cabezas nace como una necesidad de esa experiencia. Pero si sí entra en una liga que no pensé que iba a entrar. Cuando nosotros vendemos el primer formato al exterior, cuando era impensable para Latinoamérica que eso pase. Ahí te eh, sorprendió. Y dijimos: Estamos jugando una liga que podemos jugar, que se puede jugar desde la Argentina. Y ahí nos dimos cuenta que el mundo estaba ávido de de ya no le importaba de dónde venga. Uh -huh. eh, que ni, ni, ni Europa ni Estados Unidos eran tan vanidosos de decir: No, nosotros somos los que exportamos nada. Nosotros también lo podemos hacer. Cuatro Cabezas ya a tener casi 480 empleados. Y a veces no me acuerdo sentarnos con Goebel en una barandita y ver pasar gente y le decía, ¿lo contrataste vos? No. ¿Sabés quién es? Y la más menina. vení. ¿Sí? ¿Qué tal? Amor los jefes. Sí. ¿Cómo entraste acá? Y me dijo que se preocupaban. Como diciendo, bueno, claro, si no, me van nada. a sacar. Y, y nos, nos era re gracioso decir, ¿cómo se construyó esto? Con programas, con ideas, humo. Sí, sí. Humo. Pero bueno, es, eh, sos un buen ejemplo de que las ideas tienen, valen un claro. montón de plata. Y buenos equipos. Buenas segundas líneas. Hay que llevarlas líneas. adelante, bueno. Confiar mucho en las segundas líneas, en, en los equipos. Cuatro cabezas. Ahí me sigue asombrando, me acaba de pasar, lugares donde voy, de la televisión de hoy, de medios de hoy, de internet de hoy, me dice, yo empecé en cuatro cabezas, yo empecé en 4K, yo empecé en una producción, después eh, sí. directores de grandes cadenas. Fue una gran escuela, cuatro cabezas. No, sí, definitivamente empezaron a producir y a... También somos culpables de grandes desgracias, ¿no? Pero... ¿Y crees que fuiste un buen jefe siempre? ¿O tuviste que ser mal jefe sin quererlo? ¿O te gustó ser un mal jefe? No hay ningún proyecto que le vaya bien que tenga un mal jefe. Sí. No hay ninguna compañía que le vaya bien que tenga un mal CEO, llevándolo a términos modernos. Los malos jefes no hacen buenas cosas. Lo que pasa, sobre todo en este medio, a veces hay que tomar decisiones realmente drásticas y, y es un negocio donde hay mucha plata, donde hay mucha vanidad, donde están en juego muchos. El productor que hace que un notero sea hipergracioso y que piensa todavía, el 90% de los chistes se lo di yo. Eh, ¿Por qué no ven cómo lo edito? Para que ustedes vean estos ocho minutos, mi trabajo fue de tres horas balancear los productores, que entiendan que tienen que estar al servicio del que está en pantalla, entender que el crédito se lo va a llevar otro, entender que es momentáneo, que a veces elegís a alguien no tanto por su talento, sino porque sirve para... Entonces, es difícil en, en donde hay tantos gremios, tantas vanidades, en donde se mueve un dinero, o, para, o todos creemos que se mueve un dinero eh, específico, tal vez grande, eh, entender. Entonces nosotros hemos confiado mucho, creo que siempre he intentado ser un jefe en donde confía mucho en el talento ajeno. Soy la consecuencia del talento de muchas personas. Uh -huh. Pero también he tenido que tomar decisiones y ser drástico en otras. A veces eso hace a tener un mal carácter o tener que levantar el tono. A lo mejor fui de esa clase de jefe. Pero no me cruzo con mucha gente que me dice, uy, haber trabajado con vos fue una pesadilla. Es bueno, una mierda. Nadie te lo dice, bueno, pero... Es muy difícil. No, pero además te ponen en una posición, además teniendo muchos productos, en, por ejemplo con el caso Ferriols, en donde sale algo al aire, en donde sos editor responsable, por más que sí. haya sido directamente responsable o no, o lo que fuera, digamos, es un hijo tuyo que hizo algo que después tiene un montón de consecuencias. Eh, pero siempre hubo convicción. La verdad que cuando. En este caso preciso, yo punto .doc no era exactamente, no. Yo me enteraba de punto .doc casi todo por lo que se había adelante. Pero está bien, como Goebbels se enteraba de otros productos sí. que, que, que tomaba yo la dirección y, senté, y, y teníamos esa confianza. Eh, todo lo que se ha hecho se ha hecho decentemente y con buena leche. Entonces, y, y hay armas claras para demostrar. Algunas cosas veía, y decía, uff, Dios mío, esto, estamos haciendo esto. A mí toda la parte más periodística que tuvo Cuatro Cabezas siempre me daba como más sí. miedito. Me gustaba más las otras cosas que hacíamos. Y más es más fácil meterse con el humor, digamos. Es, como, es menos compromiso. No, pero algo también. habrán hecho. Sí, está bien. Eh, no sé, hicimos varias. El bar, algunos realities, sí. eh, el Rayo, Caiga, Trip, Trip era un programa. De... Sí. Nadie se lo acuerda. No, o sea, ahora sí, 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 yo, sí, yo me acuerdo. En el auto, Mar del plata de uno. Sí. Sí. No había GoPro, no había, había que poner no sé, cámaras, cámaras. ¿Cámaras ¿Había? grandes metían adentro del auto? No, lo más chica que podíamos en ese momento, pero había un tipo atrás controlando balances de cámara. Sí, sí, sí. Tan adelantado con dos, para su época. Ahora podés meter cinco GoPro dentro del auto sin problema y. Sí, sí, y cantan con la radio prendida. Sí. Sí, es loco. Hay cosas que hicimos que fueron. Sí, no, además. Este... Intentaste muchas cosas. Yo me acuerdo una vez un programa que se llamó Televisión, claro. que duró un programa o dos. Una semana o dos. Eh. Sí, que estabas comiendo pizza, creo que no sé en dónde, me acuerdo que estaba la casa de pizza con la, el borde de las pizzas que dejabas y no me acuerdo de qué se trataba el programa. No, pero yo tampoco. Lo que sí me acuerdo primero que pudimos registrar Televisión. <laughs> Nadie había Nadie registrado, había televisión, registrado televisión. televisión. Muy bueno. Después. Pre-Internet, nosotros habíamos armado uno de los primeros BBS que hubo en el país. Sí. BBS era la forma que tenías de conectarte entre computadoras previo a Internet. Sí. Eh, entonces, al costado pusimos un chat, en donde la gente podía comunicar e ir contando lo que pasaba. Sí. Que me acuerdo que mi mamá me decía, no entiendo por qué los subtítulos están tan desfasados. Esto no tenía nada que ver el programa, era, era para probar... Era ¿Sabes que fue el primer programa que se pasó en video por. intentándolo? No no lo logramos. ¿De streamear? De streamear, sí. Creo que con modem 28800. Sí, sí, eso? sí, sí, con los U.S. Robotic. Sí, sí, sí. sí. Gracias a esa prueba, nosotros hacemos. en radio, hago Soda estéreo desde Pro Música con el primer player de video que se utilizó para poder ver lo que estaba pasando. Mira eh, qué loco. ¿Eh? <laughs> ¿Te gusta ser el primero en cosas? Me encanta. Me encanta. Pero, Pero además, no solo el primero, el pionero, ¿te gusta ser el primero en la lista? Sí. Digamos, ¿cuál es? Estuvo primero mucho tiempo. 19 años primero. Y eso eh, te genera presión, te, genera te generaba presión, adrenalina, llegaban las mediciones, te, enoja salías enojado de la radio si el programa no te gustaba. Sí, sí sí. sí, sí. Parte de ese pasión y amor que tenía por la radio era lo que me daba competitividad también. Sí. Sí, sí. Para ser primero, lo que más hay que querer es ser primero. Sí, es fundamental. Y, y entender que es una competencia. Y, pero, y no ahí ser, es donde viene tu no comprensión de cosa. audiencias. ¿Vos sabías qué es lo que la gente estaba esperando que no le des si para lo ser primero? Pero yo intentaba ver con la, con la escasa información que teníamos las audiencias qué funcionaba, qué no funcionaba, cómo, en qué horarios, de qué forma. Sí. ¿Qué era lo que más le estaba gustando? ¿Qué valía la pena perdurarlo o no? Cuando nos dimos cuenta, ¿cuál es? Tener un equipo muy grande para hacer un programa de radio. Es uno de los primeros programas de radio que tiene mucha gente. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en, en Arenales 1925, claro. en Splendid, claro. Adelante. Eso sería en el 98, 99, en donde ¿cuál es? todavía era un equipo chico. Es más, tan chico que un par de veces yo me quedaba dando vueltas en el pasillo porque quería estar cerca de la rock and pop. Y un par de veces me llamaron para participar de claro. radioteatros o de bueno, cosas porque me faltaba mucho, uno. Pero teníamos mucho de eso. Y después el equipo fue creciendo, creciendo hasta ser un monstruo. Sí, lo lo teníamos trabajando en otros lados. No, yo agarraba a alguien que hacía una cosa, cada cual se editaba y nosotros éramos como un distribuidor de artísticas de otro al aire. Sí. Tanto así que en un momento digo bueno tenemos que hacernos todo un edificio para nosotros, un, que termina siendo sí. el, el último piso lo que llamamos la casita. ¿Cuál Freire, es? Sí. Que era una necesidad de contenidos y de editar y de armar. Y así funcionaba. Sea, y yo me desesperaba. Mi gran problema con Andy, si es que hubo un gran problema que no lo hay, con Kuznetsov, sí. fue cuando él me dice: Me voy a metro de la mañana. Le dije, Andy, no, no, vamos a poder hablar más. Me dice, pero. Con mucha más lógica que la que estoy por plantea yo, sí. me dice, ¿pero por qué? Yo soy, le digo, porque te me cruzás. Y, y me dice, ¿Y ¿qué? Y le digo, no, no puedo evitar ser despiadado, no. Es más fuerte que yo. Esta charla buena que estoy teniendo ahora, yo sé que va Desde claro. la otra verdad, va a crecer, va a crecer. Es decir, no, no lo dejen crecer. No voy a poder conmigo mismo. Y no pude. ¿Y tú, le pusiste el pie sobre la cabeza a mucha gente en tu carrera? No, eso es distinto. No, no, no. No, a gente no. Y programas, competencia. Bien. No es lo mismo. No, no, no es lo mismo. No, hablaremos. ¿Sí? No, 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 no. No, no lo porque... sé, por eso te no, pregunto. No, nunca hubo una intención malvada hacia, hacia la persona. Es ganarle, es ganarle, pero claro. esto es una competencia. Y ok, sale un poco de nuestro riñón. Yo a Andy lo conocemos desde muy chico. Sí. Y mi riñón me conoce. No sé si conocerá todo el cuerpo, pero todo lo que está más o menos cerca, sí. sabe qué? por dónde voy a ir. Con, con, eh. Andy, de hecho, trabajó en cuál un tiempo. ¿Y qué cosas te pueden molestar que haga? Claro. Entonces, eh, te daba más inseguridades. Pero. Eh, rock and pop compra metro. Sí. O el grupo se vuelve, sí. no me acuerdo cómo termina. Y me decían, pongámonos todos en el mismo edificio. Y yo luché para decir, no, no podemos tener la competencia al lado. Porque no, no, no podemos ser amigos. Necesitas la pelea. Y, pero me decían, mira, es una optimización. Le digo, optimización va a ser la pérdida. O lo entienden o estamos claro. en problemas. Y por supuesto, muchos, muchos me decían, pará, no lo podés vivir así, con esta pasión. Sí. Y le digo, es lo que me mueve. Hoy en día no soy así. ¿eh? ¿Ya no? No, pero en parte. Eso también me ha sacado protagonismo. Eh, buscado, deseado, no tengo problema. Sí. Porque, porque hay que tener hambre, hay que, hay que tener... Es un negocio de competitividad, bien entendida, sí, sí. con los mejores elementos que tenga. Nosotros fuimos competitivos <coughs> con algo. Sí. Con eh, algo bueno. Es que si no, no pasa nada. Está pasando ahora con los youtubers. Fueron un boom. Bueno, la gente ya se pudrió de ver gente copiando porque, bueno, eh, cuando le damos a la gente en general que hagan lo que quieran, comúnmente, bueno, hacen primero lo que la alta demanda quieren, pero después el público vuelve a decir, bueno, no me des siempre lo mismo, no me, no me repitas el contenido, no lo copies al Rubius, no lo copies a Gern. Empieza a ver eso. Sí, claro. Se Entonces ellos, que empezaron a hacer? A exigirse un poco más, a editar mejor, a poner... Y van sobreviviendo pocos. Porque pasa eso de cuando le damos a todo el mundo al protagonismo que no le va a durar tanto. Sí, no, y creo que en definitiva siempre es el, el que realmente tiene un contenido y tiene un contenido auténtico, me parece que es el que persiste, el que queda, el que tiene, el que se puede reproducir en el tiempo. El digamos. contenido es el rey. El contenido el es contenido todo. Es el, rey. el contenido es todo. Pueden hacer todo lo Smart TV que quieran, pero si no le ponen algo adentro, va a seguir siendo un rectángulo caro. El otro día... También en la entrevista que vi con Mahul, para mí Majul se perdió la mejor pregunta que había para hacerte cuando hablaban de política y que él ah. quería sacarte a quién ibas a votar. Vos le respondiste que en este país no, se, no estamos en un país en el que podamos decir a quién vamos a votar. ¿Por qué crees eso? No, bueno, porque... yo creo que lo entiendo, estoy porque... de acuerdo, porque pero, somos pero pongámoslo muy en palabras. Un de cosas. ¿Cómo? Pues piensa que acá no puede salir una revista como Forbes, si acá dijéramos todo el tiempo quiénes son la gente que tiene dinero, hasta, hasta le costaría conseguir la nota. Él <laughs> no. claro. dice: No, no, no. no. no la, la revista Caras tuvo que dejar de hacerlo. ¿Te acordás que antes se mostraban las Acá vive, terminaban pidiendo casas prestadas y ahora ya no es una nota para hacer. Hay ciertas cosas que tenemos con a quien apoyamos, creemos que vamos a hacer cualquier cosa por la gente que apoyamos. Porque parecería que en realidad la gente se comportaría así. Si yo digo apoyo a tal, todos dirían: Ok, es ciegamente. No va a ser en ningún momento crítico a tal. Claro. ¿Por qué? Porque tal está con tal. Lo cual es bastante estúpido, porque casi nadie de los que están viendo esto o, o nuestras vidas cotidianas somos tan eh, 100% y con, eh, de amor por alguien. Fanáticos, sí, claro. Hay fanáticos, ni, ni, ni los que siguen a unos o a otros, ya sin definir sabemos quiénes son unos y otros. Entonces es muy difícil poner tu postura. Y aunque mucha gente quiera creer que vos sos de tal, yo, eh, o no, y te digan, ah, vos hablas así porque eso es tal. Yo prefiero reservarme, eso es decir, bueno, es lo que vos pones en mí, es lo que vos crees. Yo creo que desde este lado me preservo a poder decir, no, solo yo sé, y, y tampoco lo sigo 100%. También insisto, descreo bastante de la política, sí. eh, de las políticas locales mucho más. Sí, me, me interesa esa parte de... Entender cómo, por qué nosotros enseguida lo ponemos de un lado, lo ponemos del otro. Tenemos una historia pasó, eh. de seguir de personalismos. O sea. A Caiga le pasó. Caiga en un momento, la pareja presidencial, en ese momento Néstor y Cristina, sí. en ese orden, ven en caiga un vehículo para llegar a donde quieren. Sí. Nosotros nos damos cuenta tarde, pero claro, cuando nos abrieron la puerta, entramos, porque dijimos, si nunca nos dejaron entrar, sí. siempre nos costó mucho entrar. Sí. Y ahí que empezaron a decir... Son oficialistas. Hasta que tiramos algo, no me acuerdo si con los DNI, ¿no? que él se enoja y nos cierra las puertas. Pero ahí nadie dijo, eh, ahora están en contra, o eh, cómo los tienen cada Porque es muy loco una vez que definís o, que, o, o te definieron, sobre todo en este país, en este país, en la región, eh, darlo vuelta. Entonces quédate con la duda, pensa lo que quieras, pone abajo el comentario que quieras. Sí. A veces me es muy divertido leer. Eh, los comentarios por debajo. ¿no? Si sí, con caiga, yo me acuerdo que pasó. Lo que pasa es que también nos cuesta mucho. Recordar cómo fueron los procesos. Porque con el kirchnerismo todos estábamos bastante contentos claro. cuando empezó. Tipo descontracturado, el famoso el bastón, el golpe con la cámara, cuando asumió Kirchner. Una, tro una tropeza cercana. El, el coso, eh, la transversalidad, claro. digo, veníamos del menemismo, de la crisis, y no lo conocíamos mucho, y nos pareció que venía un tipo. Este, un poco descontracturado no, y con algunas sincero, ideas nuevas. ¿no? Y CQC y hacía notas con ella y me acuerdo, y, y Gonzalito, y cerca del helicóptero y lo que sea. Me parecía fresco en ese momento. Fue una gran equivocación nuestra. ¿Te arrepentís hoy de eso? Me, me arrepiento por el producto, porque nos licuó. No nos dimos, fueron muy inteligentes. Sí, sí. Para mí mucho más. hecho en Transporte del Mundo? Se ha hecho en Brasil con gran éxito, en Chile, sí. en España, en Italia, en Francia, en Israel. Y cuando aprendimos esto, le dijimos: Nunca, una, si te abren la puerta, no entres. Quedate, y funcionó. Quédate afuera. Funcionó por más tiempo. Sí, sin embargo, igual yo veo en Caiga. La última etapa en donde era una etapa en donde ni se hablaba de política ni se cuestionaba a los políticos. no se siquiera... etapa ¿o ya la última no, etapa? No, ya cuando mí. no estaba vos no estabas. Eh, después cambió mucho que haya porque era guionado. Cuando digo, cuando. Porque también el kirchnerismo no nos damos cuenta, pero se puso furibundo de 2011 en adelante. Sí, claro, claro, Vos estuviste hasta 2008 y yo me acuerdo que estaba en radio en 2010 y 2011, por más que había muchas cosas para cuestionar. No era que cuando cuestionabas se te venía la maroma encima y. Y te querías matar. Pero después del 2011 es como que hubo una crecida sí. grande, grande. Está bien, el campo, o ponerle que fue así, después así. Eh, pero me parece sí, que bueno, caiga. Mostraron la hilacha de, de, de que le gustaría encontrarlo o no un poco antes. Sí, está bien. Yo no los atendía a nadie, pero. Bueno, fuiste con. Tuviste, sí, fuiste a hablar con Cristina por el tema de la importación de materiales para Vorterix, claro. cuando tuviste eso que entraste a putear a Moreno un poco al aire. Tenía razón. Y bueno, bueno toda esa ridiculez de importar, ¿tenías que que, ¿tenías que exportar algodón para traer las cosas de borde No, y ni siquiera. Me, decían que lo que quería traer no se podía entrar porque eran... Me acuerdo de la charla, me dijo, como las Lumix, saca foto y video. Y digo, no, tiene que haber un error. Ah, no, yo estoy buscando unas cámaras robóticas porque... ¿Saca foto y video? Sí, como las Lumix. Y ahí me enojé, y le digo, oye, usted eso, pues ahí empezó la pelea. Sí. Me sacan con... me sacan mal de la Secretaría de Comercio. Y, y lo primero que me hacen es una nota, justo para Página 12. Y me dicen, ¿cuándo lo vas a terminar? Y yo digo, ¿cuándo? Él, digo una mala palabra, de Moreno quiere. Y me dice, ¿qué pongo? Le digo, publica eso, por favor. Eh, sale. Está diciendo, bueno, había un problema. Habíamos arreglado todo un teatro, una gran inversión. Yo me había ido del de la radio de mi vida. Más para perder, para ganar. Si no podemos encontrar las cámaras y nuestros, y, o la tecnología, porque lo demás era un montón de cositas que íbamos armando no había un kit armado para eso nosotros lo aprendimos a armar lo diseñamos uh -huh. nos quedábamos en la mitad del océano y no, no podíamos volver para atrás y llegar adelante nos íbamos a ahogar sin eso éramos nada era por un lado un teatro por un lado una radio que nada no se necesitaba otra radio más eh, y nada más entonces yo estaba muy enojado y ella sí me llamaba pero por, sobre todo por lo virulento que yo había sido en, y notaba que estaba dispuesto a seguirlo que no claro. Ah. ¿Y esa conversación? Corta, dura fuiste, ¿Vos fuiste a la rosada? Sí, hablé con todos los presidentes Sí Con algunos trabajé, con otros eh, Sí, bueno, me dice por qué, ¿no? Y yo intento contar Y también me dice, bueno, ¿pero de qué lado está? Y le digo Fue una charla bastante corta Le digo, no sé, del que labura Yo la verdad me podría haber retirado Podría haber seguido con mi programita ¿Cómo qué lado está? Y era medio así no, como diciendo, ¿por qué, ¿por qué tan en contra? Entonces le claro. es que dije, no, está en contra de la situación. Y me dice, bueno, ¿y, ¿y cómo lo solucionamos? Le digo, es que bastante coyuntural, esto es tecnología. Yo dentro de un año voy a necesitar o computadoras o rígidos o cables que acá no se hacen. Hagámoslo acá, no hay tiempo para hacerlo acá. Después me fue muy sencilla y me dice, ¿alguien le pidió dinero? No. Vale, si alguien lo a hacer, por favor avísame. Sí. Es una decisión que hemos tomado. Yo le digo, me parece un poco injusta. Ok. Y a la semana me llaman y me dicen, me llaman de despachanteadona y dicen, mira, te lo acaban, dejan, te acaban de probar. Fui, a, fui, fui con la caja, no me acuerdo, y ya se hizo yo, caminando y todo mirándome, sacándome fotos. Para eh, a quedar como anécdotas. Sí, claro. El, ¿Tenés dos libros escritos o más? ¿Cómo educar a los padres? Y saquen una hoja. Y saquen una hoja. Dos ejercicios de escritura con Rosy, ¿no? sí, está bien. publicados por ser conocidos, ¿no? porque, literariamente, sean necesarios. No, bueno, pero tenía algunos conceptos para lo que éramos adolescentes en esa época, lo de cómo educar a los padres. Era era, era tu visión de lo que era la adultez. Claro. Y ahora que sos padre, eh, ¿te acordás algo de los que escribiste ahí sí. o cambiarías algo de lo que escribiste ahí? ¿Cómo educás a tus hijos? estamos justo haciendo una refacción en casa entonces tenemos que cambiar de lugar todos unos libros sí. sacando libros sacando libros lo encontré lo miré, me causó mucha gracia primero dije qué cara dura hacer esto no por Rosigner, que, que está bien era un ejercicio de escritura que tenía un tema primero fue el del colegio y después fue el de los padres y lo publicamos y el libro es justo cuando está Dolores embarazada de, de mi primer hijo, Cómo educar a los padres. Sí. Y el comienzo del libro, lo leí hace tres días, dice, con, la secre con, el, con el secreto deseo de que Tomás nunca lo lea. Y dije, ¿Pues ¿qué habré escrito que no me hubiese gustado que un hijo me diga? Y, y me alegró en ese repaso rápido que hice del libro, en, eh, en primero verlo como un reclamo muy maduro, claro. no de... Bueno, ahora ya que soy grande, yo educaría a mis hijos distintos. Papá, mamá. Claro. Es un poco eso. Es lindo eso. Eh, yo tengo un hijo y vive solo, ¿no? Tengo un hijo grande. Entonces, eh, decir, bueno, aquello que pensé de cómo educar a un hijo, ¿lo cumplí? Sí. Y creo que sí. ¿Ah, sí? Creo que pude mantener algo que, sobre todo, mi madre me dio, que fue libertad. Hay un montón de cosas que no le gustó, me habrá visto de formas que no habrá querido verme. Eh, me dejó ir a lugares donde a lo mejor otras madres no dejaban ir a sus hijos. O, o viajar, cuando viajar era todo un desafío. Irme con una banda de rock. Eh, y también le pude contagiar el, lo que elijas, elegirlo porque te haga feliz. Y creo que tanto mi mujer como yo hemos educado hijos así. De una forma... No tan libre igual, no con una educación, eh, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Con respecto a este tema, eh, pero yo te googleé y en los 90 vos decías que había que legalizarla. Está bien, uno no sabe cuánto va a querer un hijo. Sí. Y entiendo que hay momentos para cada cosa. Este no es tu momento. Así que acá no, no, no vamos a cerrar. Yo no soy tu amigo. Yo te quiero, yo te acompaño. Yo no soy tu amigo. Y dentro de esa dureza, supongo que tanto Tomás como Matías como Valentina hubiesen preferido, por supuesto los tres en distintas etapas educados muy distintos, habrán querido otras libertades o sus amigos pensarán con una, una prestigiosa psicóloga, con un tipo que fue lo que fue en los medios, diciendo, ah, será claro. un desconch, que realmente no lo fue así, ¿no? Y le gustaría decirle, no, mira, no fue tan así. Pero creo que pude respetar eso. Sé feliz y sé libre. A esta altura me decís, ¿te gustó que sean libres? Muchos miedos, muchas dudas. Es muy, es muy difícil acompañar hijos. Realmente, ¿no? Sí, sí. Este... Más cuando te pueden googlear. No, no, claro, vos tenés tu, 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 toda tu vida online sí. y expuesta. Sí, yo me acuerdo, Tomás, chico, diciéndole algo, iba, volvía con algo impreso. <laughs> Ronnie Stone, tapas, 1980. Claro. <laughs> es eso. Eran otros tiempos. Sí. ¿Tuviste las charlas? ¿El tema droga fue una charla que tuviste con tu sí, hijo. Sí, claro. Es, no, no tenerla. Es ridículo. Pero aparte, es, lo que yo te dije. Es, ¿Qué pensás que pienso yo? Puedo pensar realmente que Dios, después de todo lo que leíste, con lo que hemos charlado. Sí. Eh, e insisto, yo no soy el amigo, no, ni, ni soy el amigo de la audiencia para contar mi vida, o mis experiencias tan personales. Sí. Pero sí le he dicho, bueno, yo tengo mis... Mis ideas sobre esto y también sobre ciertas sustancias. Creo que hay un momento para todo. Y ¿ok? que cuando uno se toma permisos, depende a qué edad las tengas, te vas a tomar permisos más rápidamente. Yo no estoy de acuerdo con esto, esto y esto. Sí, también en otras etapas de tu vida y condiciones personales y cuando no te modifiques. También te puedo hablar de esto, esto y esto que sé que es malo. Lo sé. Lo sé, lo viví. No estoy contento. Nada, pasó. Pero bueno, pues también es muy difícil. No es lo mismo decírselo a los 15, 16, que encontrarte ahora con 23, 24 años y poder charlarlo eh, más frontalmente. Con él también otra trayectoria, otra vida. Sí, claro. más, más vida. Y mmm, cuando hablabas de recién de las cosas que le contás o no le contás a la audiencia, ¿es algo que tenés muy claro? Sí. Es una línea que tenés trazada que no, que no, no abrís. Sí, lo cual, es que algunos que me conozcan dirán, bueno, has contado cada cosa de tu vida. Claro. Y digo, bueno, me parecen contables. Eh, sí, pero hay muchas cosas que no intento cuidar. Bueno, aún en mi vida pública, mi familia casi no ha salido en ningún medio. Uh -huh. Mi mujer tiene una vida independiente, profesional, hecha con su apellido y su trabajo. Así hemos educado a nuestros hijos. Y nuestros hijos, no, 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 ni siquiera nadie sabe cuáles serían sus cuentas de Twitter o de Instagram, sacando a sus amigos o lo que tenga. Sí. Pero ya Tomás, como músico, está teniendo... Un trabajo tal vez un poco más expuesto. Pero eso fue un gran trabajo, cuidarlo. De la misma forma que si en algún programa pseudo del espectáculo, más de Chimento, cada vez que salía algo que a mí no me parecía que ni que era cierto, iba y lo aclaraba, cara a cara, lo iba a buscar. A Lucho, a Jorge, a quien sea. ¿Tenés amigos en el mundo del espectáculo? No. No, para nada. No, mis amigos no. No, no, no tienen nada que ver con, con este mundo. Este, porque sí, sos un bicho medio raro de... No voy a estrenos, no voy a fiestas, no voy al restaurante de moda, no... ¿Y admirás a alguien de este medio? ¿Admirás a alguien de este medio? No sé si admirar. Bueno, no, admiro, admiro. Sí. Lo, lo, realmente tengo una gran admiración por la vieja escuela de Larrea, Carrizo, uh -huh. eh, más acá. Admiro profundamente a Lalomir como un norte a seguir, un tipo generoso, inteligente, que modificó el medio tecnológico con un gran vuelo. Eh, Soartinelli. Tinelli. En la tele me cuesta más encontrar referentes. Ajá. Sí, respeto a. Los respeto a los dos. Eh, los, los... Marcel un poco más tarde, con Adrián un poco más contemporáneo. Los dos fuimos las primeras dos eh, productoras independientes que terminaron creciendo y funcionando. Y fue muy difícil entender control de producto, decirle al Carrier, que era el canal, si vos ganás, yo gano, si, yo, si vos perdés, yo pierdo. Pero el producto es mío. Eh, entonces, hice lo que armó dentro de la estructura que lo armó y con la seriedad que lo armó y cómo sobrevive ¿no? hoy en día. Marcelo que viene más de otro palo, ¿no? Creció, creció. Es más un conductor que, que creció tanto que era mejor que también controlar esos productos y el proceso lo hizo después. Eh, es muy difícil a veces encontrar, decir, uy, ¿cómo me gustaría.? ser en los, en los conductores muy populares o de llegada masiva. No, no, no lo comprendo muy bien, no, no, no entiendo eso de. Es para todos, a lo mejor por esto que de tanto interés en las audiencias. Claro. A veces lo subestimos, tengo que ser sincero. Y digo, ¿en serio esto? ¿En serio? Pero a mí me pasa muchas veces que me proponen. Hace ocho años que no estoy en la televisión. Hace ocho años que me vienen diciendo volver, volver a la televisión. Sí. Antes de ayer suer. ¿Para hacer qué? Vemos. Qué loco que siga siendo un poco así, ¿no? Eh, sí, vos pues porque estás más acostumbrado a generar los contenidos, pero por ahí tiene que ver con ese... Somos muy. Seguimos, somos muy personalistas los argentinos. Me parece que tiene que ver con la política y con lo que hablábamos antes de la política, que cuando decís que estás vinculado a alguien, que has vinculado a esa persona por siempre. Y entonces, con que esté Pergolini en la pantalla es suficiente, y vos decís, no, tiene no, que haber suficiente. un secucé alrededor de Pergolini, ¿no, Pergolini? Pasa con la radio. No, amamos a los conductores. Es cierto que cada vez es gente más grande la que sigue con eso y los más jóvenes ya no tienen esa referencia. Sí. Pero amamos a los conductores. Por eso cuando otra grande como Elisa Bernasi se va a otra radio, la gente lo sigue. Porque no sigue el medio, sigue el conductor. Uh -huh. ¿no? Santiago, ahora... Eh, Del Moro. Del Moro. Se pasa de un éxito a otra radio, con el riesgo que eso podía traer. Y si bien lo ha resentido un poco, no lo ha dañado. Porque no gustan los conductores. Lo cual no está tan bien. ¿no? En parte sí, en parte no. Porque si... El carisma, eh, no, no, por más contenido que armes, el carisma también es parte de eso. Tenés que poder quererlo un poco. Sí, pues se trabaja muy poco alrededor del carisma. Basta con que sea el conductor número uno de la tele. Basta con que sea el mejor en entretenimiento. Basta. Entonces cada cual sigue respetando su estereotipo de conductor. Uh -huh. Nadie es disruptivo. Yo me voy de caiga porque un día me acuerdo que estábamos viendo cómo alguien se tropieza en una alfombra roja y lo pusieron tres veces seguida. Y dije, no, no. Estamos haciendo televisión de industria, ya basta. Eh, que no estaba, ¿eh? a mi punto de vista. O decir, te la pasás criticando que todo el mundo hace lo mismo y vos estás haciendo lo mismo. Andate. Entonces me parece que ahí tenemos un poco de falencia. Eh, es feo nombrar conductores de otras partes del mundo, pero vos ves que los que hacen los late nights, si bien duran mucho tiempo, o abandonan una vez que se van, o mutan en algo muy distinto. Uh -huh. No, Jay Leno está haciendo el programa de autos claro, ahora, el sí. garage de Jay Leno. Es cierto que con la panza llena todo el mundo puede hacer lo que se le antoja, ¿no? Sí, claro. Pero no puede ser. Nuestra televisión tiene un programa como el de Susana, 20... más allá de que la gente lo quiera ver. Polémica en el bar, Mirta Legrán Showmatch, Bendita, e Intrusos. No, no digo de cambiarlos esos son programas más temáticos. Pero uno de los eslogans de la televisión argentina es: 15 años. ¿Qué a decir? ¿Cuál es el mérito de estar mucho tiempo? Pues indudablemente la gente lo elige, ¿no? Es mi visión. Y cuando te acostás a dormir, cada noche apoyás la cabeza sobre almohada, ¿dormís fácil? ¿Te dormís? ¿No te dormís? ¿Pensás en algo? No. ¿Haces esa evaluación del día? ¿Proyectás el día siguiente? No, hace años tengo una frase que es, ya de noche no puedo arreglar nada y me duermo como un rinoceronte. No, lo que tengo de malo es que cuando se me ocurre algo lo tengo que llevar a cabo. Ahora con la tecnología, tanto con DIF como con Apteris, que es la otra empresa que tenemos, me encanta eso. Che, y si agarramos, está, y le ponemos inteligencia. Se puede, bien, entonces ve alguien, vemos si es factible. Es muy fácil. Esta etapa, me encanta por eso. Vos puedes tener seis ideas, pero no tenés que ir a fondo con las seis. Podés trabajar y va ir viendo con cuál seguir avanzando y cuál realmente tenés que descartar. Que a lo mejor la puedes tomar después. Claro. O no, o alguien la tomó antes. Y esta generación, no sé si Millennials o los 30, 40 de ahora, han encontrado. Yo antes tenía una idea, no se la dedicamos a nadie. Esta la mantenemos, esto no se comparte. O alguien tiene una idea y no, no termina de desarrollarla en tecnología, y no tiene problema en hablar con alguien que está haciendo lo mismo, compartir datos y ver cómo crecen los dos. O a lo mejor unificarse y potenciarse. Eso en esta generación es buenísimo. Es buenísimo.